El papel igualmente de la Diputación de Córdoba, por supuesto, como gestor de servicios públicos en los municipios pequeños, precisamente garantizar la prestación de esos servicios públicos y hacerlo además con calidad y hasta con excelencia. El papel de la Diputación, garantizar ese desarrollo cohesionado, pero creo que como institución también tenemos que ir un poco más allá y así lo planteamos, siempre pendientes de aquellas cuestiones que a nuestro modo de entender la realidad de esta maravillosa tierra, pues van a ser o lo son ya pilares fundamentales o iniciativas estructurales para toda la provincia. Lo estamos haciendo con muchas de esas cuestiones que hemos identificado en materia, por ejemplo, de aprovechamiento de la situación geográfica a la hora de garantizar esa referencia dentro del mundo de la logística. Lo hemos hecho también con la base logística, con esa apuesta de todas las instituciones unidas, de la Diputación, desde luego, hemos jugado también un papel importante y hemos conseguido esa base logística para Córdoba, igual que peleamos por el desarrollo del eje central mediterráneo, en definitiva, por esas cuestiones que afectan directamente al desarrollo de la provincia de Córdoba. Somos, decía, los primeros conocedores de la realidad de nuestros municipios, de lo bueno y de los problemas que tenemos también en esos municipios. Fundamentalmente, en este mandato, desde la Diputación de Córdoba, identificamos la pérdida de población en el mundo rural como uno de nuestros grandes retos. Y empezamos a ver cuáles eran las causas, los motivos de esa pérdida constante de población. Identificamos esas causas, algunas de ellas muy obvias, ¿no? como la posibilidad de tener empleo, es decir, las tasas de empleo o de desempleo en los diferentes municipios, la prestación de servicios públicos de calidad, de tener escuelas, de tener centros de salud, de tener instalaciones deportivas, culturales, en definitiva, la oferta a la hora de desarrollar un proyecto vital. También identificamos cuestiones como la cercanía a una vía de comunicación de alta capacidad. Elaboramos un mapa en el cual el norte de la provincia es esa zona donde con más realidad se ve ese despoblamiento, esa pérdida constante de población, y nos decidimos, lógicamente, a actuar. Estamos poniendo recursos a disposición de los ayuntamientos y desde la propia Diputación de Córdoba para incidir en esas cuestiones y para ayudar a frenar esa pérdida de población. Faltaba también la implicación desde lo académico, desde la investigación, desde la innovación, para que todos los ojos, ¿no?, estuviesen puestos sobre esta cuestión tan importante. Y cómo no, hay nuestro socio más valioso, una vez más, en la Universidad de Córdoba, que, por supuesto, desde el primer momento pues estaba en disposición de colaborar y de aportar toda su capacidad a esta cuestión. Así nace esta cátedra, la Cátedra Repobla, con ese objetivo de seguir identificando soluciones, de atraer riqueza, de garantizar que el talento que tenemos en nuestra provincia se queda en nuestra provincia y puede desarrollar ahí su labor. Fruto de esa realidad es los vídeos que hemos visto de Jiménez, de la abuela Carmen, de tantas y tantas empresas que tenemos a lo largo de nuestra provincia, a lo largo y ancho de nuestra provincia, que desarrollan su labor aquí, y hay muchísimos ejemplos más. No podemos hablar de una Córdoba vaciada, no podemos hablar de municipios cordobeses vaciados, al contrario, están llenos, están repletos de iniciativas, de recursos, de talento, de potencialidades, de posibilidades. Hablaba José María Ballester de cómo identificaron el turismo como elemento clave y el turismo relacionado con esos elementos, ese patrimonio natural que tenían. Bueno, pues nosotros somos una tierra riquísima en ese sentido. Creo que tenemos también otras dos ventajas. Primero, la ventaja de que de todo hay que aprender, siempre hay que analizar la realidad intentando convertir los problemas también en potencialidades. Estamos viviendo unos tiempos muy, muy difíciles, muy complicados, pero también hemos vivido durante esta pandemia
la puesta en valor, en cierta medida, del mundo rural. La apuesta por esa calidad de vida, por ese modo, diría yo, de vida que tenemos en el mundo rural. Y eso lo tenemos que aprovechar, o por lo menos hacer que juegue a nuestro favor en estos momentos. Y la segunda ventaja es, como decía, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la innovación, las nuevas tecnologías, todo lo que hace posible que empresas como Jimena, la abuela Carmen y tantas otras puedan desarrollar su labor desde cualquier punto de la geografía de nuestra provincia, desde cualquiera de sus municipios. Hoy eso es posible y lo que tenemos que propiciar desde las administraciones y desde las instituciones es que toda esa riqueza, toda esa diversidad con la que contamos se ponga a disposición, en definitiva, de los cordobeses y cordobesas para que puedan realizar efectivamente cualquier proyecto empresarial, cualquier proyecto de vida en su municipio. La Cátedra Repobla, que no digo que sea la guinda del pastel, pero bueno, ahora mismo es desde luego un instrumento fundamental para todas esas actividades que venimos desarrollando que van a contribuir a frenar el despoblamiento de nuestra provincia. El sistema universitario español es un sistema vertebrador del territorio. Eso se nos pone muchas veces como por algunos, ¿no? Aquellos que quieren concentrar la riqueza en un solo punto, pues lo ponen como una debilidad, y yo creo que es todo lo contrario. Un sistema vertebrador, un sistema que da oportunidades en todo el territorio, y creo que en ese sentido pues España pues tiene una gran riqueza. Y el otro día lo decía, igual que algunos quieren concentrar la riqueza y quieren concentrar el conocimiento en algunos puntos, a nadie se le ocurriría concentrar la sanidad y los hospitales en algunos puntos. Y ahí tenemos un claro ejemplo de esa necesidad de vertebración. Esa vertebración no se puede quedar en un primer nivel, no se puede quedar solamente en donde llegan las universidades y está su sede principal, sino que las universidades tenemos que contribuir y de una forma importante también a vertebrar en el resto de nuestro territorio, en el resto de la provincia. Creemos de verdad que la universidad tiene que contribuir al desarrollo territorial. Es un elemento clave en el desarrollo territorial. Evidentemente no lo podemos hacer solo. Tenemos que hacer lo que sabemos hacer y ir de la mano del resto de instituciones que, como la Diputación, pues tienen una responsabilidad, tienen un compromiso y, de luego, tienen un liderazgo claro en este tipo de actividades. Y de ahí, pues, que lleguemos hoy a este acto de puesta de largo de la Cátedra Repobla, pues la verdad es que es una auténtica alegría. Sabéis que tenemos muchísimas acciones de parte de nuestro centro universitario en Bermés, muchas actividades formativas a través del centro intergeneracional repartido por toda la provincia, incrementando el número de sedes continuamente en la provincia de nuestro centro intergeneracional, prácticas, actividades formativas de diverso índole. La obligación fundamental que tenemos todos es de generar oportunidades. Las administraciones estamos para generar oportunidades a nuestros conciudadanos y conciudadanas y generarlas sobre todo a los más jóvenes, generarles esas oportunidades en un territorio como es el nuestro, un territorio que ya de por sí está llena de oportunidades y que tenemos, como antes decía José María respecto a los molinos, tenemos que destapar todo lo que lo cubre para ponerlo en valor. Ese es el camino de la colaboración, de la sinergia y de que todos estemos, desde luego, en esa misma línea de hacer más atractivo nuestro territorio, de generar oportunidades en nuestro territorio y que nuestros jóvenes pues vuelvan al territorio, salgan del territorio, no viene mal salir, pero que vuelvan y que, desde luego, vuelvan con esa riqueza que pueden haber acumulado, con esa experiencia y sean capaces, a su vez, de generar nueva riqueza en ese territorio. Esta cátedra no es sino uno más de esos eslabones, de esa gran cadena que se está produciendo en nuestra provincia entre la Diputación, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba y la Universidad de Córdoba. Y esos eslabones de esa cadena tienen como misión favorecer el desarrollo territorial. Creo que ese desarrollo territorial va a ser una de las señas de identidad que más está dejando nuestro querido rector en su mandato. Cuando se habla de Diputación de Córdoba, de Prodeco y de Universidad de Córdoba, a la cabeza se nos vienen muchas cosas que parecen separadas, pero que están haciendo que el desarrollo territorial se esté produciendo. Empezamos con las prácticas. Nadie pensaba que se podían fomentar que los estudiantes de la universidad llevaran al territorio el talento, y el talento para apoyar iniciativas, para apoyar empresas, para fijar territorio. Ahora empezamos a pensar en el emprendimiento. No se puede pensar en el desarrollo territorial si no se habla de emprendimiento.
Eso es el revulsivo. Los jóvenes tienen que emprender y tienen que emprender en los pueblos. Pero también tenemos que pensar en el futuro, y el futuro se llama Industria 4.0. Y sin Prodeco y sin Diputación, Córdoba no sería ahora mismo un referente en la Industria 4.0. Nadie pensaba que eso existía en Córdoba y juntos lo hemos puesto en marcha. Una parte más de ese universo que está creando la Universidad de Córdoba, que son las cátedras Universidad de Empresa. Y aquí las empresas son los municipios. Las empresas son esas empresas que están dentro de los municipios y queremos visualizarlas. Desde su constitución, en junio, en plena pandemia, creo que fue uno de los primeros actos en los que tuvimos la oportunidad de reencontrarnos la Universidad y la Diputación, lo recuerdo con mucho cariño, pues nos pusimos una serie de indicadores. ¿Qué indicadores? ¿Qué queríamos hacer? Y pensamos que lo primero sería tener datos que nos permitieran saber si lo que se está haciendo son de verdad buenas prácticas para favorecer ese desarrollo en los pueblos. Y quisiéramos hablar en palabras positivas: desarrollo económico, desarrollo de población, repoblación. Lo segundo que quisimos hacer era algo que poca gente hace, y es dar visibilidad a lo que se conoce en el pueblo, pero que no lo conocen fuera del pueblo, y eso son las empresas familiares, pero no todas las empresas familiares. Queremos empezar este primer año de andadura enseñando a aquellas empresas como Botones, que han ido pasando de generación en generación y han ido creciendo, emprendiendo, haciendo lo que nosotros llamamos emprendimiento y potenciando el nombre de Córdoba. Estamos desarrollando con profesores de la Universidad de Córdoba y una consultora un estudio sobre un modelo que impulse el desarrollo territorial desde la economía social, porque también es otro de los pilares del desarrollo económico.